Machistas que me siguen, entonces mejor no. Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Gisela Valcárcel en Reinas del Show 2. No quiero criticar a los machistas, porque deben haber algunos que me siguen. La conductora dejó en claro que avala a los machistas, con tal que la sigan viendo en su programa de televisión. Al parecer a la conductora no le interesa erradicar esa ideología que hace daño a nuestra sociedad, pese a englobar conductas o prácticas sociales que promueven la seguridad del hombre sobre la mujer, ser la principal causa de la violencia de género. Según un estudio de Contra el Maltrato, Tolerancia Cero. ¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre los machistas? La productora de GB Producciones, durante el desarrollo de su programa, cuando se encontraba conversando con Vania Bludau y felicitaba a Mario Ribaren por no molestarse, tras recordarle a la joven a su expareja de hace años, Cristian Domínguez, sostuvo la siguiente frase: claro, uno puede hablar de su ex, y hombres como tú, seguros, son los hombres a los que uno hoy aplaude. Claro, pero ¿qué estoy hablando? Uno puede hablar de su ex lo que quiera y de su vida lo que quiera, y hombres como tú, seguros, son los hombres que a los que uno hoy aplaude. Así que quería decirte públicamente que me ha parecido lo máximo que la semana pasada estuvieras acá y que Vania puede hablar lo que quiera, como se debe. Ella tiene toda la libertad de hablar lo que quiera, de ponerse la ropa que quiera al bailar, de subir las fotos que quiera a su Instagram, de ir a almorzar con un amigo si es que lo desea. Y yo jamás en mi vida me voy a molestar o interponer a eso. Y ella lo sabe. Óigame. Tiene toda mi confianza y todo mi respeto. Perfecto, ¿no? Pero claro. Pero claro. Pero además, es que esos son los hombres de hoy. Es que esos son los hombres de hoy. Así que quiero decirte públicamente que me ha parecido lo máximo que la semana pasada estuvieras acá. Y que Vania pueda hablar lo que quiera, señaló Gisela. Asimismo, la mamá de Ed el Pozo agregó: esos son los hombres de hoy. Esta juventud entiende mucho más que al machista de nuestro país que dice: ¿por qué saliste? Ay, no quiero criticar a los machistas porque seguro algún machista me sigue. Esta juventud que entiende mucho más el machista de nuestro país, que no, que por qué saliste. Bueno, no quiero criticar a los machistas porque va a haber machistas que me siguen, entonces mejor no, digamos, en el programa. Lamentablemente, estas palabras se llegaron a difundir a nivel nacional y en vivo, normalizando Gisela un tema que debe ser cuestionado y radicado. Ante ello, cibernautas en Twitter no dejaron de mostrarse en contra de lo expuesto por la figura pública. ¿Y ustedes qué opinan ante el comentario de la ceñito? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.